Con cartas, la comunidad del corregimiento Yarima le solicitan a la electrificadora de Santander mejoras en el servicio de energía. Constantes cortes y el daño electrodoméstico fueron algunos de los motivos que impulsaron a que los ciudadanos quemaran los recibos de este servicio. Carísimo y el servicio malo, malo. Mejor dicho, estoy siendo muy damnificada en este corregimiento porque se me está dañando la producción del pan, los productos refrigerados, los helados, las ventas están por el piso porque si no hay producción no puedo vender nada. Pésima porque resulta que sucede que hay personas que ya no llevan los productos, llevan el pescado, el pollo, hay personas que se hacen a llevar la verdura, que todo se le daña. La comunidad además asegura que siempre reciben la visita de funcionarios de la electrificadora de Santander, pero que no les entregan una respuesta adecuada frente a la problemática. 216 mil pesos más caro de pago de energía. De un mes, imagínense. Tres pesos. De un mes. El día de mañana en la asamblea del departamento se hablará sobre la situación y se espera que se le dé una pronta solución a esta problemática.